querido Ignacio. Ya tenemos a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zavala hasta Buruaga, en nuestra mesa de trabajo y de conversación. Ella con un té, yo con un café. ¿Por qué hizo frío hoy día? Pese a que dicen que el fin de semana va a estar muy caluroso. Y ella estuvo recién nomás ahí en el Mirador Río Simpson inaugurando esta obra pública relevante, bella, que está siendo utilizada y muy bien utilizada afortunadamente por los coyhaiquinos, coyhaiquinas y los turistas, que han quedado bastante impresionados de esta obra, que tiene máquinas para hacer ejercicio, tiene una ciclovía, tiene 5 miradores, en fin, una tremenda obra. Y parece que hacía frío, ministra, era al otro lado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pero el frío se mitiga cuando hay, y hay casi en la fase final de este gobierno, querida ministra, se está entregando una obra tan emblemática y tan demandada por la gente de Coyhaique. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hace rato que no conversábamos. He venido poco a Coyhaique. No, ni tampoco, pero... ¿Sí? No, pero muy este espaciado fue este así. Año no he venido, esta es la primera vez que el de este 2017 año, sí. No vine. Ya. Eso, más, casi prácticamente todo el año. No, contento, de verdad ha sido un desafío hermoso el ser parte del gobierno de la presidenta Bachelet, llevar a cabo algunos de los compromisos presidenciales y en particular este compromiso de construir parques urbanos. La verdad es que al ministerio nos ha subido la autoestima, hemos recuperado lo que era antes una función más permanente del ministerio y nos ha permitido, yo diría que hacernos parte del desarrollo de las ciudades de una manera distinta. Hasta ahora los pavimentos, las veredas, los espacios públicos como las plazas habían sido parte de nuestro trabajo, pero recuperar el rol en los parques urbanos es muy importante. Y lo que usted dice, este parque de la costanera del río Simpson tiene una cantidad de atributos que hace que uno se sienta muy contento del uso que hoy día se le está dando y del significado que para la vida de las personas va a tener. Claro, además que siempre uno cuando habla del Mimbu se focaliza en un 99% de los casos solo en casas, en entrega de soluciones habitacionales, sí. Y esto a veces tiende a tener una prominencia informativa distinta, pero bueno, hoy día se comprobó y se constató que es tremendamente importante un espacio público como ese para una ciudad como Coyhaique, y me imagino que para muchas otras donde también hay algunos que están en marcha, en ejecución, y otras donde va a quedar también como una herencia de este bueno, gobierno. Bueno, sí, usted tiene razón, la verdad es que queríamos concluir o de alguna manera cerrar nuestra gestión en cada una de las regiones con un hito que fuera significativo y la idea de hacer acá en Coyhaique la inauguración del parque no fue casual, porque si bien es cierto, hemos construido muchas viviendas y creo que han sido muy valoradas la calidad de las viviendas, la distribución regional de las viviendas. Tenemos la misma impresión que usted, que la vivienda es un bien que es muy importante para la vida de las familias y tenemos que seguir trabajando en eso, mejorar y seguir ampliando incluso la cantidad. Pero es importante que cada vez más le prestemos atención a los bienes públicos, aquellos que hacen que la vida común sea más grata, que los espacios de encuentro sean efectivamente mucho más viables y que la interacción entre personas diferentes sea algo que valoremos, porque la vida dentro de las casas es importante para la vida familiar, pero muchas veces tendemos a hacernos no responsables de lo que está pasando en el entorno. Y la verdad es que las ciudades necesitan atención, así como la casa necesita atención, necesita que quienes viven en ella cuiden el espacio del estar común, la cocina, el baño, el patio, el antejardín. Las ciudades también requieren que todos nos predispongamos a que sea adecuada, que nos interprete, que nos acoja y que brinde los bienes que necesitamos. Y los parques son eso. Entonces, nosotros nos importaba decir que en la esencia de nuestra gestión ha estado procurar que el bien común se haga presente en la construcción de las ciudades. Hemos hecho un esfuerzo importante en este gobierno por cambiar las reglas del juego en materia urbana. Nos ha ido bien con la agenda legislativa. Eso es menos conocido, pero nosotros creemos que al final del día es muy importante. Y le fue bien también a nivel regional con esta contraparte del Consejo Regional en su momento, que reconoce que
Obviamente construir acá no es lo mismo que hacerlo en otras regiones, y hay también una plata importante del PETSE que permitió hoy día entregar soluciones que están muy por sobre el promedio país, y que usted bien lo decía, tienen que ver un poco con la diferenciación de los territorios. Hoy día se está construyendo en Tortel, se va a construir en Bill O'Higgins, se está construyendo en Puerto Cisnes, en Chile Chico también, el Comité de las Bandurrias hace poco se entregó, y en Puerto Aysén, ni qué decir, también hay más de 150 casas en ejecución, lo que está ocurriendo en la escuela agrícola. Se nota también un efecto muy descentralizador por parte del mismo. Bueno, es que la verdad es que muchas veces pensamos que la descentralización solo se concentraba en la elección de los gobernadores, que va a ser muy importante, pero nosotros hemos hecho un proceso efectivo de descentralización. Yo creo que cuando la presidenta tomó la decisión de impulsar el plan de las zonas extremas, fue un fuerte reconocimiento a la pertinencia, a la particularidad, pero también a la oportunidad que requerían las zonas más extremas. Y ha sido maravilloso porque al final cada gobierno regional, tanto de Magallanes, de Aysén como de Arica, han tomado decisiones muy adecuadas respecto a qué destinar esos recursos. Y nosotros hemos sido tremendamente beneficiados con aquello. La verdad es que el parque de hoy día, las viviendas que hemos construido, los espacios públicos que hemos desarrollado, han tenido financiamiento tanto regional como sectorial. Y las personas podrán decir, bueno, ¿y qué importa de dónde salga el dinero? Finalmente sale de los impuestos de todos los chilenos. No, lo importante es que a través del financiamiento se llega a un acuerdo respecto, como usted bien dice, a qué tipo de viviendas queremos construir, cuál es el estándar o particularidad que le queremos dar a los parques en cada lugar. Entonces, en este diálogo entre el Consejo Regional y el Ministerio de Vivienda, el resultado ha sido esto: viviendas que son totalmente distintas a las que antes teníamos, cada ciudad tiene la suya, no hay ninguna que se repita igual, y espacios públicos de esta envergadura donde todos sentimos que hemos puesto algo para que se construyan. En el momento de los balances, y colocándola fundamentalmente en este territorio, ministra, usted bien lo decía recién, el rol, el sello que deja el Mimbo acá en Aysén es potente, muy tremendo en términos numéricos, en términos de inversión, pero siempre hay algo que queda como en el corazón. ¿Qué siente que faltó en cuanto a tiempo, fundamentalmente, respecto a la gestión del Mimbo acá en Aysén? ¿Hay alguna cosa que se haya quedado o que se haya tenido que postergar por alguna situación en particular? Yo quizás, bueno, voy a decir dos cosas que a lo mejor no son muy políticamente correctas. Me hubiera gustado quizás que este esfuerzo que hemos hecho, y que lo hemos hecho, insisto, no solamente como ministerio, sino que aquí han habido muchas manos para esto, hubiéramos tenido más oportunidades de atesorarlo con la comunidad. Uh-huh. Porque al final del día, en esta vida moderna que es tan rápida, también ocurre que se produce un movimiento muy fuerte de una comunidad que demanda, un gobierno que responde, falta esto, falta lo otro, y hay pocos espacios de decantar, de procesar lo que se ha hecho. Me estaba acordando que creo que la última vez que estuvimos juntos, que fue en su programa anterior, uh-huh, yo me encontré con el alcalde de Chile Chico en la puerta de su programa, y él estaba contento porque ya había terminado el proyecto de las bandurrias y ya está terminada las viviendas. Claro, al final del día, para las personas es mucho tiempo, pero no pasa tanto, pero ya inmediatamente después de inaugurar una vivienda, las personas dicen, no, que ahora quiero ampliar la vivienda, o surge otra contingencia y se ponen nerviosos los grupos que no estaban. Y a veces tenemos pocos espacios de dialogar sobre lo que hemos construido, sobre lo que necesitamos, sobre cómo lo vamos a habitar. Y eso, me habría gustado haber tenido más espacio para aquello. Pero bueno, son temas que hay que ir desarrollando. Y lo otro es que, déjeme decirle que nos costó mucho, mucho, mucho que la región de Aysén se subiera al carro de los proyectos de integración social. Por un momento dijimos, va a ser la única región del país que no va a tener proyectos de integración social. Y finalmente este año tenemos seleccionado el primer proyecto de integración social en Aysén, son 150 viviendas, y me habría encantado verlo construido. Creo que eso va a ser un cambio importante, que dejemos de construir viviendas del Fondo Solidario, viviendas de sectores medios, y hagamos que las ciudades, eso es lo que son, mezcla de personas con distintos ingresos, con familias de distintos tamaños. Barrios más integrados, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Así es que, pero yo estoy segura que esas 150 viviendas van a dar que hablar cuando estén construidas, y creo que son el inicio también de una nueva forma de construir.
Estamos con la ministra de Vivienda, Paulina Zaval, conversando en esta tarde acá en Punto de Vista para que tome un poquito de té, porque ella se nota que sintió el frío de hoy. Vamos a un tema musical que nos va a programar Ignacio, nuestro querido radiocontrolador, y ya seguimos en esta conversación con la titular del MIMBO. ¿Cómo se enfrenta a futuro? Porque si bien ustedes entregan el gobierno el 11 de marzo, las instituciones siguen funcionando y obviamente la demanda ciudadana también. Alianzas con bienes nacionales, ¿cómo se va a atender un tema que es bastante significativo para el MIMBU, no solo en Aysén, sino que en todo Chile? Bueno, yo creo que este es el punto más complejo, no solamente para la construcción de viviendas del Ministerio de Vivienda, sino que en general para el desarrollo hoy día de las ciudades. Y claro, en este gobierno la presidenta tomó una decisión que a nosotros nos favoreció mucho, que fue que los terrenos que el Ministerio de Bienes Nacionales administra fueran y que tuvieran aptitud habitacional fueran destinados a vivienda. Y nosotros de verdad hemos gestionado aproximadamente 1,000 hectáreas de suelos durante estos 4 años, de los cuales el 50% proviene del Ministerio de Bienes Nacionales. Y eso nos permitió, por ejemplo, no solamente en Coyhaique a través del proyecto de la Escuela Agrícola, sino que también, por ejemplo, en el norte, en Antofagasta, en Tarapacá, hacer lo que hemos hecho. Pero uno no puede pensar que la política de un país completo se funde solo en eso. Entonces, el tema del suelo es un tema importante. La presidenta le pidió a la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano que formulara propuestas respecto del tratamiento del suelo. Y de esas propuestas surgieron un conjunto de iniciativas, algunas de las cuales se transformaron en leyes. Y una de ellas es una ley que está, espero, hoy día salió del Tribunal Constitucional, por lo tanto vamos a promulgar en los próximos días, que es una ley que tiene que ver con la transparencia del mercado del suelo, que es uno de los temas que tenemos complejo. Entonces aquí se establece por ley un conjunto de medidas que tienen que ver con observatorios respecto al valor del suelo, respecto a la disponibilidad del suelo, respecto del uso del suelo, de los instrumentos de planificación territorial. Se establece, por ejemplo, una norma interesante, que es que los planos reguladores solo tienen una vigencia de 10 años, por lo tanto la obligación de actualizarlos, de tal manera que la planificación urbana se corresponda con los desafíos de la ciudad. Pero hay otro tema importante, y es que en ese proyecto de ley introdujimos un elemento interesante, que son incentivos urbanísticos para generar vivienda social. Es decir, un plan regulador puede establecer que en determinadas áreas de la ciudad un desarrollador inmobiliario puede tener o mayor densidad o mayor altura, siempre y cuando genere en esos desarrollos viviendas de interés social. Y de esa manera entonces tratamos de armonizar lo que es el crecimiento de la ciudad con la integración social. Sin embargo, yo creo que estas iniciativas, que son inéditas y que empiezan a cambiar de alguna manera la forma en que planificamos las ciudades, necesitan mucha perseverancia a futuro. El tema urbano es un tema relevante, y la forma en que planificamos nuestras ciudades puede ser, muchas veces la pensamos desde el punto de vista que si va una calle por aquí o va una calle allá, pero hay una segunda lectura cuando decimos que las densidades son muy bajas y por lo tanto las construcciones son muy amplias. Estamos partiendo por excluir la vivienda social, que requiere mayores densidades, etcétera. Entonces, el que la comunidad pueda participar en la decisión de los instrumentos de planificación territorial es otro de los objetivos de este proyecto de ley, que es que no sea una participación de especialistas, sino que cuando se inicia el proceso de un plan regulador, de una manera muy sencilla, se disponga de la imagen objetivo, qué es lo que se quiere lograr, y ahí se concentre la participación ciudadana. En segundo lugar, que la participación ciudadana no sea casual, sino que esté la obligatoriedad del municipio de convocar a todos los actores directamente, no a través de un cartel, para participar. En definitiva, yo creo que decisiones como la que la tomó la presidenta son importantes, pero nosotros tenemos que avanzar más todavía en que la planificación urbana sea la que posibilite que el suelo deje de ser un factor de discriminación o un factor simplemente de restricción al momento de construir viviendas sociales. Precisamente hablando de participación, en el programa de pavimentos participativos los municipios y los vecinos tienen roles muy protagónicos. Sí. Sin embargo, han habido algunas situaciones muy puntuales de municipios que no han ido con su contraparte, y eso de una u otra manera deteriora este concepto de alianza.
¿Cuál es la evaluación? Creo que acá llaman 24 o 25 llamados. ¿Igual es positivo pese a los problemas financieros que a veces manifiestan los municipios, ministra? Sí, nosotros tenemos una... A ver, el programa de pavimentos participativos es quizá uno de los programas que ha tenido mayor duración y regularidad en el tiempo, con esta trilogía de vecinos, municipio, ministerio de vivienda. Nosotros ahora agregamos un factor, que es que la decisión de la priorización de los proyectos se hace a nivel regional, lo cual le agrega un factor importante de participación. Y a pesar de todas las vicisitudes, que efectivamente a veces no se entera totalmente el ahorro o el compromiso del municipio, que en general es un programa que ha sido tremendamente exitoso. Fíjese que hoy día, recién el año pasado, por primera vez, estamos sobre el 50% de repavimentaciones, lo cual ya muestra cómo hemos ido descendiendo en el déficit de calles pavimentadas y ya empieza a ser necesario volver a pavimentar calles que antes se hicieron. Y estamos muy fuertemente trabajando con este nuevo bien público que hoy día es relevante para la vida de las personas, que son las veredas. Uh-huh. Sí. Estamos invirtiendo casi a la par en pavimentación de pasajes y veredas. Las veredas se han constituido en un atributo importante para los adultos mayores, para las personas que tienen movilidad reducida, y en la medida que vamos envejeciendo como población, eso va siendo más necesario. Así que a pesar de repente tenemos algunas dificultades, en general es un programa tremendamente valorado, muy exitoso, y que creo que es una demostración de que se puede trabajar en proyectos que tengan participación ciudadana y que tienen una alta rentabilidad social. Donde también hay una alta demanda y ha sido tremendamente exitoso el programa es en este de aislación térmica de la vivienda, bueno, ¿cierto? Sí. Y de ampliación. Hay mucha gente que está optando fundamentalmente, sí, por cambiar el... ¿Cómo se llama técnicamente? La envolvente. La envolvente de las casas. ¿Cómo se maneja eso a la luz de que Coyhaique, que por ejemplo es una ciudad que tiene un problema concreto de contaminación en el invierno? Ustedes saben que la demanda viene más firme cada año, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una de las maravillas de cómo uno en los tiempos va aprendiendo y se van desarrollando técnicas nuevas. Yo creo que hace 10 años atrás ninguno de nosotros hablaba ni de la envolvente, ni del acondicionamiento térmico, ninguna cosa. Y esto que hoy día sabemos que podemos... adaptar una vivienda que fue construida con normas muy antiguas y que se filtra por distintas partes, uh-huh, o que tiene un mucho mayor una mucha menor capacidad de condensar el calor, hoy día lo podemos hacer no solamente en las casas sino que en los edificios. Pero como usted bien dice, este trabajo de acondicionamiento térmico se ha convertido en un factor clave de los planes de descontaminación, porque en la medida que la casa tiene mejor condición térmica, se reduce el consumo de la leña, las personas viven mejor y por lo tanto se contaminan menos y contaminan menos la ciudad. Nosotros hemos calculado que los planes de contaminación atmosférica, un 30% de la disminución de las emisiones la tiene el acondicionamiento térmico. Así que ahora nos hemos puesto más ambiciosos. Y en el caso del plan de Coyhaique, está considerado el acondicionamiento térmico de las viviendas que fueron construidas con las normas antiguas. Perfecto. Pero también ahora nos pusimos más ambiciosos, y es que las viviendas nuevas que se construyan después de aprobado el plan, entonces van a partir con una norma térmica que es más exigente que la que hoy día rige en todo el país. Entonces estamos también elevando el nivel de estándar térmico de todo el país, partiendo por las zonas donde hay más contaminación. Y claro, al principio siempre nos pasa lo mismo, que cuando nos ponemos una mayor exigencia decimos, esto va a subir el costo, pero al final del día no es un elevar costo, porque puede significar la inversión inicial, pero lo que mejora la salud de las personas, el consumo de combustible y el bienestar con que se vive en el lugar es algo impagable, más lo que implica que el ambiente esté más limpio. Así es que este tema del acondicionamiento térmico ha sido un descubrimiento interesante, conjuntamente con el ahorro de energía, que yo creo que muestra que la investigación y el conocimiento también se ponen al servicio de la salud y de la capacidad de ahorro de la familia. Así que... Por último, ministra, este gobierno repuso un beneficio que existió hasta hace un par de años y que de repente se terminó, me refiero al subsidio rural, así se conoce, sí, por la gente, no sé si tiene un nombre técnico distinto ahora. Se retomó en esta, sí, administración, y parece que da bastante buenos resultados y mucha gente que está utilizándolo y bastante demanda.
¿La idea es mantenerlo o siempre va a estar supeditado a la administración de turno? Bueno, la presidenta en el discurso del 21 de mayo del año 2015 comprometió que íbamos a retomar un programa de habitabilidad rural. Partimos con un piloto en 3 regiones del país y ya el programa existe, es un programa hecho y derecho, pero es un programa que hay que cuidar porque está nuevito. Y entonces yo espero que el próximo gobierno lo cuide y lo desarrolle, porque generalmente cuando los programas entran en acción generan mucha expectativa, pero después hay que hacer el afinamiento para que aquellas cositas que no quedaron bien diseñadas ajusten. Y en eso estamos ahora. Ya tenemos más de 11.000 subsidios asignados con el programa de habitabilidad rural. Hemos ido detectando algunos detalles que hay que cambiar en el reglamento, lo estamos proponiendo ahora. Y nosotros queremos que este sea un programa que se consolide, porque, ¿sabe? Hoy día se ha producido una brecha muy grande entre las personas que viven en el sector rural y las personas que viven en la ciudad, respecto del acceso a saneamiento básico, a la calidad de la vivienda y a la oportunidad de poder vivir y hacer una actividad productiva en condiciones adecuadas. Entonces, el programa busca esas 3 cuestiones. Y nosotros estamos contentos con haberlo creado, pero creemos que hay que perseverar para que el programa se convierta en un programa que se estabilice con buenas condiciones. Bien, ministra, muchísimas gracias. Que tenga mucha suerte en lo que venga, por supuesto, y gracias por darse el tiempo para conversar con la gente de la región de Aysén en esta última visita. Difícil que venga antes del 11 de marzo, así que le deseamos mucho éxito en lo que venga y le agradecemos a todo su séquito que ahí ha estado pendiente de que no tenga mayores inconvenientes. ¿Eh? Le doy, esto no es un programa político ni de debate, 30 segundos de libre disposición, me imagino, para saludar a la gente de distintas localidades que siguió muy de cerca la labor del MIMBU. No, yo en primer lugar agradecerle a usted, porque de verdad quiero decir que nuestra tarea de repente se convierte en algo muy técnico y usted nos ha ayudado, nos ha facilitado el contacto con las personas en innumerables oportunidades a través de sus preguntas, de la calidez del diálogo. Y agradecerle a toda la comunidad de Aysén. Yo no me canso de decir que esta tarea es una tarea que se hace con muchas manos, con muchas voluntades, con mucho diálogo. Y lo que hemos podido construir, lo que hemos podido hacer, lo hemos hecho con amplia participación de muchos actores y, por lo tanto, gracias. Y por supuesto que decir que para mí ha sido un honor inmenso haber sido parte del gobierno de la presidenta Bachelet, trabajar en este ministerio y trabajar con el equipo que ha llevado a cabo finalmente estos logros en la región de Aysén. Muchas gracias, ministra. Despedimos a la ministra Paulina Zaval con música que no programó a ella, que es parte de nuestra propuesta para que se pueda levantar y dejar los estudios de Radio 45 Sur. Así que, Ignacio, su turno.